Carnaval de Barranquilla y su muestra internacional es justamente la expresión, mostrar la cultura del pueblo barranquillero. Por eso es que se puede mostrar en cualquier parte y tiene aceptación, porque hay creatividad, hay imaginación y ahí se muestra el pueblo en toda su dimensión. Por eso me parece importante que personajes como Toti o como cualquier otro personaje internacional vea en el Carnaval de Barranquilla una forma de expresar una cosa fuera de serie. Entonces, el Carnaval de Barranquilla es esa expresión popular y que evidencia la dimensión de la cultura popular. Ahí la tenemos, la bellísima modelo barranquillera. Fernando Fiore, el compañero de la Toti Vergara en este programa que se transmite por la cadena internacional Univisión, está un poco agitado. Él siempre, la Toti lo pone a correr y lo pone a, de un lado para otro en el programa, y hoy, cuando están filmando lo que será este programa desde el Carnaval de Barranquilla, no es la excepción. Parece que Fernando está bastante acalorado y emocionado por el hermoso vestido que luce la Toti Vergara, un diseño de Amalín de Hasbún, donde destaca sus lindos atributos, los atributos de la mujer barranquillera, de la mujer costeña, ahí presentes en la Toti Vergara, Sofía Vergara, una figura digna de representar y de elogiar por el buen trabajo que viene desarrollando esta coterránea por fuera de Barranquilla e inclusive de Colombia. Quisiéramos destacar también, Erika, la alegría de Toti representada en el país, en su expresión. Nos parece agradable de que en estos eventos la alegría sea la que mande. Por eso es importante mirar también cómo esa alegría del pueblo costeño se expresa en esa variedad de música. Hemos visto una variedad de música que pasamos de la cumbia, pasamos del chandé, estamos oyendo ahora porros y fandangos como la batea y otras que tienen que ver con esta cultura musical del Caribe colombiano. Un diseño bastante lanzado el de la Toti, María Cecilia, ¿usted se lo pondría? Bueno, yo creo que no, la verdad es que no me lanzo para tanto, eso se lo dejo a Toti, ya dejamos que Toti está aquí siendo, yo creo que protagonista también del Carnaval de Barranquilla con sus atributos. El Carnaval, alegría y fiesta. El primer desfile del Carnaval es este, la